Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo he decorado esta caja de fresas con papel de arroz y tela, así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Este trabajo es una colaboración con la tienda de material para manualidades con IDEADE. Os dejaré el enlace a todos los productos que he utilizado en la cajita de información del vídeo. Para este trabajo tenemos esta cajita de fresas y lo primero que vamos a hacer es tapar estos agujeros con cartón. Cojo un trozo de cartón y lo marco con un lápiz aproximadamente por donde voy a cortar para tapar estas esquinas. Cortamos el trozo de cartón y lo vamos a pegar con cola blanca. Hago esto mismo en las cuatro esquinas de la caja. He cortado unos trozos de cartón de la medida aproximada para cubrir lo que es la patita que sobresale por la parte de arriba de la caja. También he cortado para los laterales. He cortado en total cuatro trozos, dos más grandes y dos más pequeños. De la misma medida que el cartón, he cortado cuatro trozos de guata y lo voy a pegar al cartón con silicona caliente. La guata es el relleno que se utiliza para los cojines, pero si no tienes este tipo de material, puedes utilizar también algodón. Ya tenemos unida el cartón a la guata y ahora vamos a forrar cada pieza. La voy a pegar con silicona caliente. Tienes que tener en cuenta cortar un trozo de tela aproximadamente, como estoy haciendo yo en la imagen, que sea más grande que lo que vamos a forrar. Esto lo hago porque en uno de los laterales la tela no va a ir cortada, que es la parte que se va a ver por arriba de la caja de fresas. De esta forma parece como una pequeña almohada. Si cortamos la tela, en los laterales va a quedar más feo. Así que en la parte donde va a ir unida la tela y cerrado todo lo que es la pieza, esa parte va a ir mirando hacia abajo y no se va a ver. Tenéis que hacerlo como lo estoy haciendo yo en la imagen. Rematamos bien las esquinas para que no quede mucha tela. Ahora vamos a hacer un pliegue y lo vamos a pegar con silicona para que nos quede el dobladillo del lateral. Ahora vamos a doblar y a medir más o menos lo que nos va a ocupar cortando el sobrante. De esta manera el trocito que queda va a ir doblado encima de la parte donde habíamos empezado a forrar. Lo vamos a pegar con silicona, vamos a hacer un pequeño dobladillo. Y ahora este dobladillo va a ir pegado justo encima de la tela donde habíamos empezado. Así de esta manera queda como una pequeña almohada. Hacemos esto mismo en las tres piezas restantes para los cuatro lados de la caja. La caja entera la vamos a pintar con pintura Chalk Effect, efecto tiza, de la marca Artis Decor. Vamos a utilizar el color jazmín. Vamos a aplicar dos capas de pintura para que la caja quede bien blanca. Ya se ha secado la pintura blanca y ahora vamos a pintar con la pintura a la tiza de color menta de la marca Artis Decor las patitas de la caja. Para decorar voy a utilizar estas dos láminas de papel de arroz de la marca Daika. Estas láminas vienen en una medida A4 que son 21 por 29 centímetros. Voy a recortar cada uno de los elementos por separado. Ya tengo recortados todos los elementos. Y ahora, para el decoupage vamos a utilizar el pegamento Artepatch de Artemio. Para hacer decoupage con el papel de arroz, primero aplicamos una base de pegamento en la superficie que vayamos a decorar. Lo extendemos muy bien y una vez extendido el pegamento, ponemos por encima el papel de arroz. Lo colocamos con cuidado para que no haga arrugas ni bolsas de aire por debajo. Vamos a utilizar también el pegamento para ponerlo por encima del papel de arroz y así ir sacando las posibles arrugas que puedan quedar y las bolsitas de aire. Vamos asegurando el papel de arroz desde abajo hacia arriba y así vamos sacando las burbujas de aire para que no nos quede ninguna debajo del papel.
y con los demás elementos que había recortado voy decorando todo el exterior de la caja. Una vez que hayamos pegado todos los elementos de papel de arroz, vamos a dejar secar el decoupage durante una hora. Con el decoupage ya seco, vamos a aplicar una capa de barniz satinado anticromática para proteger el trabajo. Barnizamos la caja por dentro y por fuera y después lo dejamos secar para continuar con el trabajo. Ya se ha secado el barniz y ahora vamos a colocar las piezas que habíamos forrado con tela. Vamos a pegarla con silicona caliente a las patitas de la caja. Para este tipo de trabajo puedes utilizar cualquier tela que te guste, no tiene por qué ser la misma que yo he utilizado. Incluso puedes reciclar alguna prenda de ropa que tengas por casa, alguna camisa, alguna blusa. Como siempre os digo, yo os doy la idea, pero cada uno lo adapta a sus materiales, no tienes por qué hacerla idéntica a la que yo he hecho. Si te gusta, sí, pero si no tienes algún material, como por ejemplo esta tela, pues puedes poner una tela en color verde menta, una tela en color blanco, verde clarito. Y ya tenemos forrados los cuatro laterales de la caja. ¿A qué os gusta cómo va quedando? Para disimular la unión en las esquinas de las piezas de tela, voy a colocar un trocito de lazo de la misma medida y voy a pegarlo con silicona caliente. Lo voy pegando poquito a poco para tapar las esquinas. Para rematar las esquinas voy a pegar un lacito en cada una de ellas. Yo lo he puesto rosa porque me gusta mucho el color rosa y además como la tela era rosa, pues rosa. Pero si te gusta más en blanco también quedaría precioso. Vamos haciendo esto mismo en cada una de las esquinas. Fijaros que voy pegando también los piquitos del lazo para que quede bien acoplado a la esquina. Este estilo de decoración queda muy bien también si utilizáis papel de arroz de bebé. Con este tipo de decoración así, tipo ya del verano, a mí me inspira verano este papel de arroz, pero también podéis utilizar otro tipo de papel de arroz de flores más vintage y se me ocurre que es un buen regalo para el Día de la Madre. Y ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros qué bonito ha quedado, a mí me encanta el resultado. Espero que te haya gustado a ti también. Y si es así, déjame un comentario, dale a like y no te olvides compartir el vídeo en tus redes sociales. No olvides que también puedes seguirme por las redes sociales, Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo de manualidades que puedes compartir tus trabajos. Recuerda que tienes la lista de materiales en la cajita de información del vídeo. Este material lo puedes encontrar en la tienda de material para manualidades con IDEADE. Y ya si me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!